como profesional aplicación, yo encuentro en estos momentos en la empresa Maquinaria, una empresa que acaba de votar a 32 trabajadores, votó la plantilla completa de trabajadores. Una empresa se ha utilizado por ser una empresa explotadora, expoliadora de la clase obrera, ahora nos explota, hace señalamiento irresponsable diciendo que tiene apoyo en el gobierno central, que tiene apoyo de los alcaldes del municipio, que tiene amigos en la Asamblea Nacional y todo esto, y por eso lo vota porque le da la gana. Estamos en la empresa, aquí están los trabajadores, ustedes lo pueden ver aquí al fondo. Aquí para todos esos 32 trabajadores, exactamente. Nosotros voy a la opinión de ellos, aquí trabajadores que tienen 10 años, 11 años, 15 años, 8 años, todo con salario mínimo. Aquí no se ve, nos parece que no se ve nunca el aumento salarial. Esta empresa actúa de manera responsable, nosotros queremos exigir hoy como movimiento, como colectivo comunicacional, al pie del cañón, como colectivo, como poder popular, a las inspectoras del trabajo, a los cuadros de dirección del Partido Socialista de Venezuela y de los partidos políticos del pueblo patriótico, que de alguna manera se vinculen con estos trabajadores y podamos enfrentar de manera contundente la arremetida feroz de los patronos, de los patronos oligarcas, que están por supuesto montados en el golpe de Estado. Yo soy María Celta, soy una integrante de Maquilaca, la empresa que acaba de cerrar las puertas sin ninguna razón justificada. Y bueno, me encuentro agraviada, pues, porque yo también soy delegada de de prevención, y pues debo tener un, ¿cómo le llamo? Especial, pues, no me pueden votar, eso es lo que quiero decir. Una condición diferente. Diferente, exacto. De igual manera tengo percibo sueldo mínimo. A ver, no tiene 4 años, solo las condiciones laborales, ¿cómo son? Lo mínimo, siempre aquí es lo mínimo, todo lo mínimo para nosotros. Se tatique, vuelve nocturno, vuelve con las extras, nada de eso. ¿Tú lo puedes poner? Soy mayor y pico. ¿Cuántos años tienes en la empresa? Tengo 11 años en la empresa y ahorita actualmente estoy de permiso por lactancia materna y también están violando mis derechos, todavía no he cumplido nada de lactancia materna y ve como a todos nos despidieron así sin justificación alguna. No, yo me estoy en el acuerdo, tengo 4 meses trabajando solamente y tengo que ver con el bienestar de mi mamá y vaina, y nos votaron como si nada, como si no le importáramos nada, nos lanzaron para la calle así, y ahora estamos velando por nuestro arreglo, pero más que todo eso por nuestra estabilidad laboral. Bueno, un reenganche para sostener a mi familia. Nosotros representación de los trabajadores y trabajadoras, nosotros hemos agotado, estamos agotando lo que es el procedimiento administrativo que falta la inspectoría, es decir, nosotros nos comunicamos con la inspectora ante este agravio, pues, dejando más de 20 mujeres, que es donde se enfocan los patrones, pues, para vulnerar los derechos a los trabajadores y trabajadoras. Es importante que nosotros tenemos que seguir impulsando ante la inspectoría que la vemos demasiado, digamos, sutil ante los ataques despiadados que tienen los patrones. Nosotros no podemos seguir permitiendo, de verdad, con la unión de los trabajadores y trabajadoras, con el apoyo de Miguel Mora, el apoyo del partido, nosotros necesitamos que aún más se unan en esta lucha. Tenemos una inspectora, bueno, se pronunció, pero por unos lineamientos de nuestro presidente obrero, Nicolás, pues hoy no hubo, la inspectoría no trabajó hoy, pero ahora le da más oportunidades al patrón, ¿ves?, para vulnerar más los derechos de los trabajadores y trabajadoras. El lunes vamos a estar en la inspectoría, de aquí no nos vamos a mover, aquí porque aquí es lo que están, son las máquinas de los trabajadores y los trabajadores, que son el patrimonio de los trabajadores, que hay mujeres que tienen 11 años, muy bien lo decían, 4 años, que sus derechos han sido vulnerados por años, ¿no? Entonces, me llama la atención porque una de las representantes del patrón dice que no va a vender, le parece de mal gusto que su papá vaya a vender una casa para darle las prestaciones a los trabajadores, cosa que no es así, cosa que anualmente, diariamente tienen que depositarle las prestaciones a los trabajadores. Ellos tan solo tienen que liberarlos, pues allí se están violando un poco la LOA, se está violando la LOA Oximán, ya que este patrón, lamentablemente, Ok, bien, bueno, quizá testimonio de la clase obrera, de la clase trabajadora, ¿okay? Explotada, expoliada,
por conspiradores, colaboradores. Esa es la línea, ese es el golpe suave. Ok, el objetivo, Nicolás Maduro, la salida del presidente Nicolás Maduro, tomar el poder por las armas. Bueno, lo importante es la consecuencia. Esto otra vez se va a mantener desde hoy aquí en esta empresa y esperando, por supuesto, respuesta del señor dueño de la empresa que se llama Héctor de Lima, que dice, por cierto, que está muy bien palanqueado, que es como funcionario y dirigente del Partido Socialista de Venezuela.